¿Cómo estás? Ven, ven. Bien. Pero vamos a ver, hola, soy Laude. Oye, que una cosa. ¿Estás solo en casa? ¿Está tu padre ahí? Sí. ¡Rubén! ¡Rubén! Ven por él. Oye, ¿sí? Hugo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Aquí estaba escuchando a Hugo ensayando. Perdóname. ¿Qué años tienes? ¿Cuántos años tienes, Hugo? 8. 8. ¿Y es de aquí, de...? Sí, soy de aquí. Aquí. ¿Santullano? Sí. ¿Y te gusta tocar la batería? Sí. Sí. ¿Con cuántos años empezaste? Con tres. Con tres, cuatro. Jovencito. ¿Cómo descubristeis que gustaba...? Lo descubrió él solo. A nosotros nos gusta la música, pero fue él el que quiso empezar a tocar y ahí que lo llevamos a la escuela de Rame Rock School y así empezó todo. Todos tocan en un grupo, todos son profesionales. En batería tengo de profe a Iris. Seguro que alguno lo conocéis. De clase de voz a Gaspar. Y de guitarra tengo a Alberto Rionda, el compositor y guitarrista de Avalanche. ¿Qué estilo y el que manejes? ¿El rock, sobre todo? El rock, heavy metal, sí. ¿Porque lo escuchabas en casa? ¿Porque vosotros, Rubén, escucháis eso? No especialmente, escuchamos todos los temas. Sí que es verdad que cuando él era bebé, yo nanas no me sabía ninguna, padre primerizo, entonces le cantaba lo que yo escuchaba, que era Mago de Oz. A lo mejor tiene algo que ver, pero nada más, no escuchamos todo tipo de música. Oye, ¿tuviste alguna también? ¿Ya cantaste con algún grupo, con Avalanche, tal? ¿Estuviste cantando? Sí. ¿Sí, eh? En un acústico con Avalanche, sí. ¿Y bien, prestote? Sí, sí, sí. Tú siempre a mí me encanta. Tú... Tú daste cuenta que nosotros habitualmente de Romandela tenemos invitados jóvenes, muy jóvenes, pero tan jóvenes como tú, pocos, y con tanta virtuosidad tampoco. Porque de la guitarra, la batería y la voz, a ti tú tienes más para la voz, para cantar. Sí. Sí. ¿Y estás permanentemente cantando y tocando y la guitarra menos o...? Bueno, sí, bien, un poco menos, pero sí. ¿Gustaría ser músico de mayor y vivir de la música? Sí, sí, sí. Porque componer todavía no compones, ¿no? No, todavía no. Compuse una canción en un grupo de la escuela que se llama Los Mendas, pero... Ah, ¿tenéis un grupo en la escuela también? Sí. Es que es así. Es puro, es su personalidad, con todo lo bueno y lo malo que ello tiene, pero siempre fue especial, ¿no? Siempre tuvo algo que le diferenciaba a lo mejor de otros niños de su edad y lo expresa con la música. Yo creo que la música para él es una vía de escape.